noches a todos ustedes, hermanos y devotos de la Virgen de Guadalupe. En primer lugar, queremos saludar al reverendo señor Antonio Belaranda, conciliar de nuestra cofradía y arcipreste de la ciudad, hermano mayor de la Real Archicofradía y Junta Directiva, representante de la Hermandad de Filiales, presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa, alcaldesa de Úbeda, miembro de la Adoración Nocturna, cofradías, hermandades de Semana Santa y de Gloria, representantes de autoridades civiles y militares, sean todos bienvenidos al que es sin duda uno de los actos principales que giran en torno a la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, la Virgen de Guadalupe. Sin duda, el pregón es el acto que marca el inicio de uno de los momentos más importantes de nuestra ciudad, como es la llegada de nuestra patrona, la de todos los ubetenses, desde el santuario del Gabellar. Acto de suma importancia para el guadalupano y guadalupana, que va a recibir a nuestra madre con los brazos abiertos, sabiendo que podrá visitarla cada día, que podrá contarle todo aquello que ocurre en su día a día y que estoy segura le rezará para pedir su intermediación y le dará gracias también por todo lo bueno acontecido. Antes de dar comienzo al pregón de la Romería de 2024, nos gustaría agradecer a todos los guadalupanos y guadalupanas el apoyo recibido en este algo más de un año de esta Junta Directiva. Tiempo en el que muchos ubetenses de todas las edades se han hecho hermanos. En estos meses hemos trabajado intensamente por y para ella, nuestra madre, y lo seguimos haciendo. Hay muchas cosas por hacer. Una de ellas es la musealización de la Casa de la Hermandad, para que cuando sea visitada se pueda admirar por los ubetenses y no ubetenses el patrimonio de la Archicofradía. Un patrimonio que sin duda hay que consolidar y restaurar, y para ello seguimos trabajando, pero necesitamos del apoyo de todos los ubetenses, que puede llegar en forma de donaciones o de cualquier otra manera, como visitando nuestra taberna en la fiesta del Renacimiento, o comprando papeletas de un cuadro que ya vamos a sortear el día 1 y del que se han vendido papeletas ya y que están puestas a la venta, al módico precio de 1 euro. Y bueno, cualquier recuerdo que podréis comprar de la chiquitilla del Gabellar. Todo es bien recibido y todo es necesario para poder continuar haciendo todo lo que tenemos en mente y que poquito a poco, si ella nos lo permite, conseguiremos. En unos días estaremos recorriendo el camino que nos lleva al santuario del Gabellar para arropar a la patrona de todos, a la reina del Gabellar. Haremos un alto en el camino para que sus hijos de Santa Eulalia puedan mostrarle todo su cariño, puedan portarla y llevarla por las calles de la aldea. Viviremos allí momentos de gran emoción, a la entrada de su coqueta iglesia, donde descansará una hora. Bueno, como estamos esperando que llegue la banda joven, porque bueno, sabéis que tenemos una intensa agenda cultural en esta ciudad, pues vamos a dar paso a todos los niños y niñas que este año van a acompañar a nuestra patrona. Y para ello, pues voy a pedirle a mi compañera Loli Doncel que se acerque hasta aquí y vaya nombrando a todos esos niños que están muy nerviosos porque llevan ya mucho tiempo esperando. Gracias. Buenas noches. Pues bien, como ha dicho Inma, a continuación vamos a dar paso a todos los niños y niñas que este año acompañarán a nuestra patrona en su camino por las calles de Úbeda y Santa Eulalia. Además, mañana también serán presentados ante la Virgen de Guadalupe en nuestro santuario. Vamos a ponerles la banda de honor por parte de miembros de la Junta Directiva a todos ellos y a entregar bastón a la Romera Mayor. Por favor, señor presidente. Bueno, vamos a ir nombrando. Adrián Jiménez Padilla. Abril López Fernández. Alessandro López Fernández.
Ainara Ruiz Almazán. Cayetana Martínez Olivares. Clara García Ábalos. Carmen del Valle Cordón. Claudia Suárez de la Blanca. Carla Suárez Poveda. David Morillo Ruiz. Gonzalo López. Isabel Latorre Navarro. Inmaculada Ruiz Fuente. Jara López Alcántara. Juana María Moya Izquierdo. Kenzo Eni Elangán. Laia Navarro José. Luisa María Ruiz Fuente. Lucía Hidalgo de la Blanca. Lucía Hernández Hueso. Lucía Muñoz Moya. Moisés Morillo Ruiz. Mar Isabel Jiménez Padilla. Miguel Hidalgo de la Blanca. Michael Ferrer Quesada. María Quirós Barbero. Natalia Pérez Pérez. Paula Rodríguez Talavera. Sofía Rodríguez Talavera. Sheila Espósito López. Triana Pérez Campos. Valeria Ruiz Izquierdo. Rocío Jiménez Cabrera. Y por último, ha sido designada romera mayor Valeria Alcalá de Hoyo.
Yo también fui romera de la Virgen de Guadalupe. Estos niños y niñas que hoy visten el traje típico de la romería de Úbeda guardarán siempre en sus corazones estos días que van a vivir. Cada año, el mes de mayo, que comienza con la romería, me recuerda bajar a casa de mis abuelos por flores para la Virgen que se encontraba en el Templo de la Trinidad, en cuyo colegio estudié. Todas aquellas niñas que lo vistieron en el pasado tienen el privilegio de tener en su recuerdo estos momentos que lo unen a ella. Un recuerdo igual que tendrán los hijos y nietos que continúan con la tradición y que en el futuro también podrán decir a sus hijos y nietos: yo también fui romera y romero de la Virgen de Guadalupe. Gracias. Ahora vamos a dar paso a don Manuel Madrid Delgado, como secretario de la Real Archicofradía, para que proceda a la lectura del acta en la que se acuerda por la Junta Directiva el nombramiento de la que hoy pregonará nuestra romería, así como del recibidor de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Como secretario de la Real Archicofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad de Úbeda, certifico que la Junta Directiva de esta corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2023, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Punto noveno. Designación de la pregonera de la romería 2024 y de la persona encargada de recibir y despedir a la Virgen en 2024. La Junta Directiva, en votación ordinaria y por unanimidad a propuesta del hermano mayor, acuerda. Perdón. Primero, nombrar a doña Pepa Olmedilla López como pregonera de la romería de la Santísima Virgen de Guadalupe de 2024, por apreciarse en su persona méritos suficientes para hacerse acreedora de tan alto honor. Segundo, nombrar a don José Carlos Bienma López como persona encargada de recibir a la Virgen de Guadalupe en su llegada al Molino de Lázaro el día 1 de mayo próximo y de despedirla el domingo designado por la Junta Directiva después del 8 de septiembre en el mismo lugar, por concurrir en su persona méritos suficientes para hacerse acreedor de tan alto honor. Todo lo cual certifico en Úbeda siendo el día sábado 27 de abril de 2024 de orden y con el visto bueno del hermano mayor. Pongámonos en pie para escuchar Marcha Virgen de Guadalupe de don Manuel Herrera Moya y seguidamente escucharemos el himno de Úbeda, letra de don Antonio Parra Cabrera y música del maestro don Emilio Sánchez Plaza.
Finalizamos de esta forma solemne la primera parte de este acto. Pueden sentarse. No sin antes agradecer por parte de todos los miembros de esta Junta Directiva la participación de la agrupación musical ubetense AMU, con su director a la cabeza, don Rafael Martínez Redondo, que como siempre han interpretado de manera magistral estas marchas. Gracias por vuestro amor a la Virgen de Guadalupe y el cariño que siempre nos transmitís. Gracias. A continuación, subirán al escenario doña Rosario Martínez Elvira, Rosarito, quien hará la presentación de la pregonera, para lo que supone todo un honor y una gran responsabilidad este pregón que formará parte de la historia de nuestra cofradía y de Úbeda, y para lo que cuenta con la mejor inspiración que pueda tener, la de sus padres y, cómo no, la de la Virgen de Guadalupe, que guía sus pasos desde muy pequeña. Adelante. A ti mi salutación primera, reina y señora de Guadalupe y del Gavellar, madre y patrona de los ubetenses, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti nuestra oración primera, porque nos congregas para cantar tus glorias en los días previos en que la ciudad de tus amores te recibirá jubilosa aquí donde tienes tu casa y tu trono desde hace siglos. A ti causa de nuestra alegría, porque nos inundas de gracias y bendiciones y mitigas los pesares de tantos hijos que ponen su confianza en la madre que los lleva a Dios. A ti, puerta del cielo, madre amorosa que deja por un tiempo su santuario para esparcir aromas celestiales sobre los campos y aldeanos, dejando a su paso la más hermosa estela de brillo de eternidad. Entra, señora triunfal, en tu casa, que los hijos de Úbeda te aguardan con impaciente fervor. Hermano mayor y Junta Directiva de la Real Archicofradía, dignas autoridades civiles y eclesiásticas, amigas y amigos todos, aquella mañana de domingo, durante mi paseo cotidiano cuando admiraba las avanzadas obras de nuestro alcázar milenario, recibí una llamada con un preciado encargo. Era mi amiga Pepa Olmedilla, que me invitaba a que ostentara el alto honor de ser su presentadora en el pregón de romería de nuestra patrona. Y aunque mi reacción primera fuese de un escalofrío absoluto, la razón me hizo entender que no podía negarme. En primer lugar, porque para mí sería como renunciar al compromiso con mi devoción mariana. En segundo lugar, porque el cariño que les profeso a nuestra pregonera no me permitía una negativa, y porque en el fondo me hizo feliz. Mi respuesta, un sí nervioso pero rotundo, a sabiendas de que mis palabras siempre serían pobres para lo que ella merece, ya que por méritos propios ha sabido hacerse un lugar privilegiado entre los ubetenses destacados. Y hoy aquí, refundiendo hondos sentimientos y devociones, viene a hacernos gozar de las bondades del gran amor que profesa a su madre, a su patrona, que es como beber de la mejor fuente de la tradición del pueblo que la venera. Además, y sí me gustaría resaltarlo, Pepa es una persona que destaca también por su elevado grado de espiritualidad y tenacidad por conservarlas y alimentarlas día a día. Hija, esposa, tía, amiga ejemplar y fiel, Pepa es una persona que no necesita presentación, toda vez que su carácter abierto, su enorme personalidad y simpatía arrolladora la convierten en amiga de todos. Ubetense cérrima, diría yo, nacida en la calle Pastores, y a mucha honra, diría ella.
hija de Diego Olmedilla y Victoria López. Ella, Victoria, de imborrable recuerdo para mí, inculcó a sus hijas el legado más auténtico, el de la fe en Jesús y María. Y la madre, en su advocación del Carmen, tocó con infinito amor a esta su hija para que formase parte de la junta directiva de su venerable cofradía, a la que un día quien les habla fuese igualmente llamada para regir sus destinos. Y ahí comenzó, junto a un grupo de comprometidas mujeres, nuestra incipiente andadura en pro de la vetusta hermandad carmelitana, que iniciaba sus pasos hacia la reorganización a finales del pasado siglo. Y así, compartiendo devoción, ilusión, trabajo, fraternidad, alegrías y a veces hasta llanto, se fue consolidando nuestra amistad al abrigo del Santo Escapulario. Por tanto, hoy, en esta cita trascendental para su vida, me cabe la dicha de poder manifestar que, por encima de su capacidad en todos los círculos en que se mueve, Pepa es mariana por excelencia y por la Madre de Dios, y una enamorada de su chiquitilla y cuanto la rodea. Y es realmente aquí, en el contexto de la romería y en concreto en su lado más laico, donde yo puedo apreciar esa ardiente entrega de ella en todos los actos que envuelven la tan ansiada llegada de la chiquitilla del Gabellar. No hay romería en la que no participe intensamente, desde sentirse y ser romera de madrugada y disfrutar de la fiesta de la Gachamiga, hasta cuando, finalizada la procesión a su llegada a Úbeda y recogida ya la madre en la Basílica Menor de Santa María, su casa, ella se impregna de amor guadalupano, despidiéndose con una salve agradecida y temblorosa de emoción por haberle concedido el favor de poder estar a su lado un año más, no sin antes dirigirse a la capilla de Jesús Nazareno, su Jesús y nuestra Madre de los Dolores, su cofradía, a la que pertenece por tradición familiar y a la que acompaña en la madrugada del Viernes Santo de cada año. Antes, el Jueves Santo, en su radiante mañana, forma parte del impresionante cortejo de mujeres que desfilan con gran elegancia, luciendo la tradicional mantilla española, en la procesión de la cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza, hermandad a la que pertenece desde que uniera su vida a Gonzalo, su esposo, hijo del que fuera fundador y presidente de esta egregia cofradía en el año de 1943, nuestro siempre recordado don Julio Corzo, ostentando actualmente nuestra pregonera el cargo de vocal de cultos de la referida hermandad. Además, ella, como marcan los cánones del más rancio ubedise marasantero, es persona que conoce y vive la idiosincrasia de la mayor parte de las cofradías, en claro nexo de unión con la Iglesia y con su prójimo. Mujer versátil, enamorada de la literatura y por ende gran amante de los libros y del teatro, ha destacado en la teatral ubetense Tirsos y Caretas, desempeñando papeles diversos, donde ha dejado patente sus grandes dotes artísticas y, por si fuera poco, cumpliendo el compromiso social en pro de su ciudad, en mayo de 2007 pasa a formar parte de la Corporación Municipal como concejala, cargo que desempeña hasta 2011, muy fructífero, por cierto, consiguiendo, entre otros muchos logros, la recuperación de nuestro anhelado cine de verano en la Plaza de Toros, y que a día de hoy continúa para deleite de pequeños y mayores. A partir del año 2011 hasta 2015 continúa desempeñando sus conocimientos en el Área Municipal de Cultura y Festejos, conocida su fructífera labor en esta su segunda legislatura. Por las referidas y otras muchas razones, la llevan a ser elegida para pronunciar el pregón de nuestra entrañable Feria de San Miguel del año 2019. Y ahí es donde la descubrimos en estado puro, mostrando su elegancia, llevando al espectador a la fiesta
poco antes de que esta comience y recreándose ella en la palabra, porque ella es efectiva y disfrutona por naturaleza. Y atendiendo los dictámenes de la tradición ancestral, bebe de la alegría de su feria en plenitud, y cuando va desgranando sus acertadas palabras de pregonera en nuestro ideal cinema, va creando en el ambiente sutiles matices adornados de colorido, luces destellantes, aromas y sabores, ruidos atronadores, gigantes y cabezudos, payasos, circo, teatro, nostalgias. Un pregón que hizo historia. Mi querida amiga Pepa, es claro que si en feria alcanzaste tan alto honor y nivel lanzando a los cuatro vientos las bondades de tu vida del alma, ¿qué no serás capaz de regalar con tu amor y con tu verbo hoy aquí a la reina de los ubetenses? Tienes ante ti una apasionante tarea, porque no creo que haya título filial más honroso para un católico que ser quien pregone a su patrona. Adelante, amiga, tuya es la palabra. Heme aquí, madre de Guadalupe, vestida de romera, como hace ya muchos años mi madre nos bordó a mi hermana y a mí un traje que preparó en paño beige con margaritas de colores bordadas siempre en cadeneta. He querido presentarme ante ti como me vistió mi madre. Sí, heme aquí, madre de Guadalupe. He acudido a tu llamada. Ya sabía yo que no podía negarme. Cuando el 13 de diciembre, día de San Juan de la Cruz y vísperas de San Juan de la Cruz, de amanecida a las 9 de la mañana, como dirían los dos no madrugadores, y durante uno de esos paseos matutinos que tanto disfruto, suena el teléfono. En la pantalla, Presidente Virgen de Guadalupe, que así lo tengo registrado. Por lo extraño de la hora, pensé que algo urgente y extraordinario tenía que ser. Respondo: Pedro Alberto, dime. Y me dijo: vaya que sí me dijo. No me hizo ni una sola pregunta. Se dedicó con toda tranquilidad a afirmar más o menos esto. Anoche tuvimos junta de la Real Archicofradía y aunque es competencia del hermano mayor nombrar al pregonero, yo he querido consultar con mi junta directiva y por unanimidad hemos decidido nombrarte pregonera de la Romería 2024. Así, sin anestesia, a las 9 de la mañana, dicho y hecho. Y en caliente acepté el nombramiento y me llené de emociones y de sentimientos. Luego, con el paso de las horas, pensaba: madre mía, qué responsabilidad te ha caído o te has echado encima. Pero no puedes negarte ni echarte para atrás, porque eres cristiana, cofrade y mariana.
Así que, Pepa, tira hacia adelante. Reverendo arcipreste, estimado don Antonio, presidente de la Real Archicofradía de Nuestra Virgen de Guadalupe, querido Pedro Alberto, señores y señoras miembros de la Junta Directiva de la Real Archicofradía, hermana y hermanos eméritos de la Real Archicofradía, presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa, asociaciones cristianas, presidente de las distintas hermandades de Pasión y Gloria, de sus grupos parroquiales y asociaciones religiosas, señora alcaldesa y miembros de la Corporación Municipal y autoridades invitadas, familia, hermanos, cofrades, cristianos todos, los aquí presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y, cómo no, a mi presentadora. Tenía que ser ella, una persona con un corazón tan mariano como el mío y con quien, como la santa viajera, hemos compartido caminos y veredas. Pastrana, Ávila, Segovia, Liébana y hasta debajo del sin pecado de Córdoba. Momentos gratos y menos gratos. Pero María, la vocación a María, la vocación del Carmen, nos unió para siempre y consiguió una amistad para toda la vida. Sí, madre, respondí a tu llamada. Porque ese día no me llamó Pedro. Fue la Virgen la que llamó al teléfono de mi corazón. Y Pedro fue el vehículo de que se sirvió para hacer esa llamada. Y por haber dicho sí, hoy me encuentro aquí y tengo que pregonar tu romería y abrir los corazones a los ubetenses para ese magno acontecimiento que es tu venida a Úbeda el 1 de mayo. No fue gratuita la fecha de tu llamada. Era Santa Lucía. Eran vísperas de San Juan de la Cruz. Era Adviento. Eran las vísperas de la Navidad. Y no son nunca las vísperas fechas en vano. Porque, ¿qué son las vísperas para la vida de un cristiano? Las vísperas son la oportunidad de preparar el alma para algo grande, para algo que se pone el traje de lo importante. Y hoy son tus vísperas, madre, las de tu romería. Y con este pregón de víspera nos preparamos para recibirte. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es un pregón? Pues un pregón es un mensaje. Deberíamos recordar, los jóvenes y los menos jóvenes, que cuando no existía Twitter, ni Facebook, ni teléfono, y los medios de comunicación eran escasos y caros, o incluso a veces inexistentes, la forma de comunicar a los vecinos las cosas importantes fuera a través del pregonero. Todo lo extraordinario se anunciaba con un pregón, que se iba degradando por calles y plazas a viva voz. Era el recuerdo de aquellos trovadores y juglares que llevaban las noticias de un lado para otro, casi siempre en forma de romance. Muchos recordaréis que cuando la Virgen venía a Úbeda o en su partida, pues sonaba el reloj municipal y cohetes que anunciaban la salida de los romeros. Ya el reloj municipal no voltea como antaño, sin que la corporación muestre ningún interés por remediar los achaques de la edad. Todo lo extraordinario se anunciaba echando el reloj con el retoque de campanas. Y hoy, en la sociedad del ruido, donde más del 15% de los jóvenes tienen problemas auditivos, nos molestan las campanas. En la era del ruido,
nos molestan los sonidos. Qué absurdos podemos llegar a ser a veces los seres humanos. Pero sea como sea, y aun contando con la mudez obligada del reloj municipal, esta pregonera os quiere hacer llegar un mensaje que cree que es importante y necesario, y para él que ha necesitado tiempo, sobre todo para poner en orden lo que bullía en su cabeza y en sus sentimientos al pensar en la Virgen de Guadalupe. Porque tú sabes, madre, que al escribir este pregón me ha podido muchas veces la nostalgia, pero sobre todo el temor de no saber si a ti te gustaría mi forma sencilla de anunciar tu llegada a nuestra ciudad. Pero antes de continuar, creo que es muy importante situarnos en la historia, en nuestra historia y en el porqué de la vocación a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la vocación más antigua de la ciudad y una de las más antiguas de Jaén. Y es que en el año 1341, un hecho sobrenatural acaece cerca de la ciudad de Los Cerros. Un humilde boyero cuenta que a la vera del arroyo del Gabellar se le ha aparecido una virgen pequeñita con su divino hijo en brazos. Era la madrugada del 8 de septiembre. El acontecimiento, al principio, crea la expectación. Después viene la duda y el temor. Pero repetidamente sucede la aparición y el milagro. Y esto pone en jaque al obispo de Jaén, que acabará reconociendo lo que ya todo el pueblo de Úbeda tenía asumido. Aunque muchos cronistas dudan de su rigor histórico, el clérigo Espinosa de los Monteros nos dice que desde muy pronto prende en los ubetenses una devoción a la Virgen que comienzan a llamar de Guadalupe. Y no cesan las muestras de cariño hacia esta Virgen. Y en 1631 el ayuntamiento hace voto a su favor y la nombra su patrona. Y en 1681, cuando la epidemia de peste asola la ciudad, la Virgen es traída desde su santuario y obra el milagro. Y sobre su pecho le cuelgan las llaves del Hospital de Santiago, sobre su divino pecho. Y 100 veces más traerán los ubetenses a su patrona para que los libre de la guerra, del hambre, de las sequías, de los temporales, de la guerra. Ya en el siglo XIX le es dada a la cofradía el título de real, otorgado por Fernando VII y renovado por su hija Isabel II, que agradece así el haber sido nombrada hermana honoraria y se lo hace saber de su puño y letra a don Juan Pascual Viso, alcalde de la ciudad. Pero no será esta la única vinculación de la cofradía con la corona. En el año 1897, el marqués de la Rambla preside la procesión del 8 de septiembre, en representación de Alfonso XIII, a un niño, que a la sazón había sido también nombrado hermano honorario. Y también en el siglo XIX, el Papa Pío IX concede indulgencias plenarias a los hermanos cofrades de la Virgen de Guadalupe in articulo mortis. Y otro Papa, León XIII, permite la celebración de misas votivas durante su novena. Y ya en el siglo XX, la devoción a nuestra patrona sigue creciendo. En los años 60 y 70
fueron muchos los ubetenses que por distintas razones tuvieron que ausentarse de esta ciudad. Pero se llevaron con ellos el tesoro más preciado, la devoción a la Virgen de Guadalupe. Y de esa devoción inquebrantable nació la revista Gabellar, la Casa de Úbeda en Madrid y la primera cofradía filial. Tus hijos te honraban y necesitaban tenerte cerca, y por eso siguieron otras fundaciones en Barcelona, en Sevilla. Tus hijos errantes no te olvidaban, porque eras el lazo que los unía a su pequeña patria chica. Eras su consuelo para las largas horas de añoranza obedense. Y te fuiste a tierras gaditanas, concretamente a La Barrosa. Allí, un hombre especial sembró la devoción a ti. Y esos niños, los del campamento, hechos ya hombres, te portan cada 1 de mayo y cada septiembre con sus hijos al lado. Porque gracias a ti, al viejo, aprendieron que cuando las cuestas de la vida hacen intransitables los caminos del día a día, el corazón se dispone a cargarte en silencio y todo resulta más fácil. Qué grande la devoción que sembraron los jóvenes de Acción Católica. Qué grande La Barrosa. Qué grande el viejo. Pero quiero venir aquí también con mis recuerdos más íntimos. Pero no puedo dejar pasar a aquellos historiadores, cronistas y estudiosos de nuestra historia y de la historia y de la vocación a la Virgen de Guadalupe. Sería imposible nombrarlos a todos. Agradeciendo ese interés y esos desvelos por conocer tu historia, madre, la historia de la Virgen, hago mías las palabras de don Juan Pascual en su biografía de Úbeda, libro de cabecera de todo ubetense de pro, en el que dice así: la chiquitilla es pequeña como quiso ser, para poder estar en cualquier rincón del alma. Su tamaño es pequeño para estar en el corazón, en el recodo del corazón de sus hijos. Qué hermosas palabras. Tampoco puedo dejar pasar tu himno, el que compusiera el gran don Victoriano García y al que puso letra el escolapio padre Olea. Es un himno vibrante, sublime, que describe perfectamente el espíritu betense y lo que sienten ante su patrón.
es imposible que el corazón de un obetense cristiano no vibre con estas notas y estas palabras sublimes. Pero más allá de tu historia, de la historia, quiero venir aquí con mis recuerdos más íntimos. Guardo como un tesoro precioso en mi corazón mis visitas a la aldea de Santa Eulalia de la mano de mis padres. Y es que mi infancia estuvo muy vinculada a Santa Eulalia, pues mis padres tenían allí a sus primos maternos, con los que le unía una amistad especial. Y eran frecuentes las visitas a Josito, a Martín, al Mocico y, como no, a la tía Dolores. Con qué ternura guardo esos recuerdos. Y también las despedidas en el molino de Lázaro, de la mano de mis padres. La posterior visita al cementerio. Y mi madre. ¿Cómo me acuerdo de mi madre al pensar en ti, madre de Guadalupe? A mi madre, que siempre estaba con sus promesas. ¿Y cómo no recordar tu llegada aquí, a este hospital de Santiago, el 1 de mayo, para aliviar el dolor de los enfermos? Aquellos mayos lluviosos y ese olor a flores frescas en este claustro. Flores sencillas. Entonces no había ni invernaderos ni floristerías. Y las flores que te ofrecíamos eran lilas, celindos, clavelillos, flores cortadas de los patios, huertos y corrales. Cierro los ojos y puedo percibir ese aroma y esos mayos lluviosos. Recuerdo las visitas durante todo el verano a Santa María, atravesando aquel claustro lleno de pájaros y árboles. Y cada vez que enfilo la calle Juan Montilla, justo al llegar a las escaleras por las que se accede a la fachada principal del ayuntamiento, allí, donde el aire del agosto UV se refresca, mi madre siempre decía: esto es San Sebastián. Cuántos recuerdos buenos al pensar en la Virgen de Guadalupe, porque mi vida ya es larga e intensa y me faltaría noche para describir momentos y sentimientos. Y en mi corazón guardo esa añoranza de mi niñez y de mis padres. Pero también romerías con amigas para echar el día debajo de una liba. Romerías de compromiso cofrade en el chambao del huerto en Santa Eulalia. Misas de romeros que preparan el alma para la subida de la cuesta, eso que es tan de Úbeda. Y mañanas llenas de sol a la llegada a Santa Eulalia. Durante muchos años he sido romera, pero desde hace unos pocos soy romera de cola, que es la forma en que un grupo de ubetenses de corazón tenemos de acompañarte en la mañana del 1 de mayo. Pues gracias, romeros de cola, por el bautismo y porque gracias a vosotros no soy romera seca. Pero vamos al mensaje que todo pregón debe tener. Aunque hay aspectos de la Iglesia que no comparto, como cristiana, porque lo soy, estoy convencida de que la devoción a María debe ser el pilar fundamental
de toda vida cristiana. María, nuestro ejemplo. María, nuestra ayuda. Porque ella dijo sí y se entregó. Pues en eso consiste la devoción a la Virgen de Guadalupe. En esperar y entregarse. Porque sin María, el misterio de la salvación no habría tenido lugar y seguiríamos viviendo en la oscuridad. Gracias a María, el Verbo se hizo carne y Dios habitó entre nosotros. Y ella estaba allí, acumulando todas esas cosas en su corazón. Y ella está aquí, acumulando en su corazón todo lo que nosotros le pedimos, sabiendo que a Dios, Dios nunca le va a negar nada a su madre. Ahora, Virgen de Guadalupe, que vas a traer la luz de la primavera con el anuncio del buen tiempo, llegas tú para alegrar los corazones de tus hijos y hacernos más llevadero el verano, paseando sin prisas, para poder rezarte en Santa María, en San Isidoro o en cualquier iglesia donde tu cofradía quiera dejarte para poder estar cerca de tus hijos. Porque vienes, Madre, a ser compañía de nuestro verano y sanación de nuestros corazones enfermos. Como pregonera, solo quiero pedir un favor. Que como yo, acudáis a la madre, a la llamada de la madre del Gavellar, que vayáis a ella a pedirle, a agradecerle, a llorarle. Acudid a su llamada e id por ella a su santuario, que no es tan largo el camino y os aseguro que merece la pena. Caminad con ella, llegad hasta la aldea que está llena de ella. No os conforméis con esperarla en el molino de Lázaro. Caminad, caminad y caminad junto a ella. Que ya viene la Virgen de Guadalupe, que está al llegar a nuestras calles. Recibámoslas con alegría, con fiesta, con el alma limpia y la mente abierta. Id por ella, caminad por ella. Traedla sobre vuestros hombros. El camino, a veces, es duro, pero como todos los caminos de la vida. Pero os puedo asegurar que la recompensa, el traerla, es algo que solamente se siente si alguna vez hemos sido capaces de hacerlo. Caminad, ser romeros todos los días, ser romeros toda la vida, porque la vida de un cristiano es un camino hacia ella. Humildemente, quiero que este pregón mío nos prepare para ese camino que nos llevará hacia ti el próximo 1 de mayo. También, humildemente, quiero sembrar en los corazones del ubetense la inquietud que los mueva a ir al Gavellar, a ir a por ella. Y ahora que termina mi pregón, despertad los corazones y escuchad los cohetes del cielo, que ya salen los romeros. Escuchad el repiqueteo sereno y grave del reloj de la plaza, que ha llegado la hora de ponerse en camino, que es el momento de ir al encuentro, que la Virgen nos espera con los brazos abiertos. Deprisa, deprisa, que ya es la hora, vayamos al santuario, que es el momento. Deprisa, deprisa, que no hay tiempo. Thank you.
escuchemos los cohetes del tiempo. Escuchemos los repiqueteos y los llantos que dan la plaza. Ese momento es la llamada. Prisa, prisa, vayamos al santuario. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la patrona de Úbeda! ¡Viva la reina del Gabellar! ¡Viva la madre de los ubetenses! Magnífico pregón el que hoy nos ha brindado, Pepa. Nos ha despertado el alma y el corazón para recibir a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Has tenido la mejor inspiración que uno pueda tener. Enhorabuena. En nombre de nuestra Junta, el presidente te va a hacer entrega de un recuerdo salido de las manos de la tradición de Úbeda, como no podía ser menos, de nuestros artesanos Forja Tinajo y Joyería Ferrandi. La pregonera Pepa también tiene a bien agradecer la compañía en este escenario por el trabajo y dedicación que le han puesto a doña Lola Soguero, doña María Nitoral y doña Rosario Martina Elvira. Por favor, sube. La Junta Directiva le hace entrega también de un agradecimiento. Terminamos este acto no sin antes agradecer vuestra asistencia al mismo y animarles a participar en todos los actos que acontecerán entre Úbeda, Santa Eulalia y el Santuario del Gabellar este próximo 1 de mayo, en el que la comitiva de romeras y romeros partirán desde Cuatro Caminos sobre las 4 de la madrugada. Os esperamos a todos. Muchas gracias y buenas noches.